Estrellita, la vestuarista de este teatro. Sí, yo me encargo del vestuario. En mi contenido de trabajo está recibir, distribuir, organizar y tener siempre lista la ropa que usan los actores y los bailarines. Pero además de eso, una buena vestuarista debe ser aquella persona, hácelo todo, capaz de resolver cualquier problema detrás del escenario. Sí, conseguir una aspirina, buscar un bocadito, dar un pequeño masajito, espantar a algún enamorado indeseable. En fin. ¿Estrellita? Estrellita, esta taza de té, ¿qué es lo que le pasa? Que no hay quien se la pueda tomar. Es la estrella del espectáculo. ¿Y qué le pasa al té, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que está frío, Estrellita. ¿Cuántas veces te voy a decir que a mí el té me gusta? Pero señora, si usted ayer me lo pidió frío, eso era ayer. Hoy lo quiero caliente, bien caliente, porque soy difónica. ¿Me entiendes, Estrellita? No, no vayan a pensar que los artistas son malas personas. Lo que pasa es que gritan así porque se ponen nerviosos. Sí, es que nadie se imagina lo terribles que pueden ser esos minuticos antes del comienzo, cuando el telón está por subir. Mi brazalete, mi anillo, mis lentes de contacto. ¿Estrellita? ¿Estrellita, dónde están mis lentes de contacto? No, la artista, la estrella, ella es un poco temperamental, ¿sabes? Sí, un poco irascible, nerviosa. Pero si no fuera así, no sería una verdadera estrella. Estrellita, Estrellita, ¿dónde están mis lentes de contacto? Tú sabes que sin ellos no puedo hacer nada. Mío, que se va a buscar en el escenario sin los lentes. Señora, no sé. Mire, usted siempre los pone por aquí cerca de la peluca verde. Estrellita, búscamelo, búscamelo. Ay, qué deseos tengo de dejar de ser la dulce y buena Estrellita y convertirme, aunque sea por una noche, en una estrella de verdad. Yo voy ahora a cantar un popurrí del musical, la melodía contagiosa, este número fenomenal, muchos artistas han cantado y ahora yo canto con usted. Si sí, es que se echó la variedad del musical, es otra dicha que la de cantar y la de crear.
de una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela, como no suelte la prenda, dos borras de su ministro, avisando la escalera, yo soy un flagelador. Pichi, thank you.